estamos hablando de un cliente que las tiene todas en contra. Tiene por un lado que es agresivo y que no tiene tiempo, pero sé que es así, muchas veces nos pasa de encontrar clientes así. Yo lo que te diría es que acá una técnica que es muy útil, es la que compartimos tantas veces y que pusimos en práctica cuando estuvimos juntos, que es la de él piensa, pensaba, se dieron cuenta. Que es la técnica que te permite construir un puente, porque una cosa es que te digan que tenés que ser empático con el cliente y otra cosa es saber cómo hacerlo. Entonces, reconocé el derecho del cliente a pensar y a sentir como siente. Ese es el primer paso tuyo. ¿Y cómo lo haces? Diciéndole algo así como, entiendo que pienses de esa forma, porque, acuérdate, no digas, entiendo que pienses de esa forma, pero, porque el pero arruina todo. Entonces la persona que estaba bajando los brazos de vuelta te los vuelve a poner así porque se da cuenta que lo que vas a decir después del pero es la verdad. Entiendo que pienses de esa forma porque, y ahí das una razón que verdaderamente le haga sentir a la persona que vos podés entenderlo, que esté enojado o que tenga poco tiempo. Entiendo que tengas poco tiempo porque a mí también me pasa que no me alcanza el día para la cantidad de cosas que tengo que hacer y también me pasa que recibo muchas veces a vendedores que me llaman o que me quieren convencer de cosas. Pero, y ahí sí va un pero. Pero yo solamente necesito 5 minutos de tu tiempo, por reloj, si querés nos ponemos el cronómetro, para explicarte de qué manera lo que yo te propongo te va a ayudar a salir de este problema que me acabas de mencionar. Entonces, habría que tratar en la misma conversación de atacar a los dos frentes. Por un lado, la parte de agresividad lo haces con la empatía. Y la parte de la falta de tiempo lo haces mencionándole que entendés que le falte tiempo, porque a vos también te falta tiempo. No luches contra el cliente, seguile la corriente y hacé después que él te acompañe a donde vos querés que vaya.